Así llegaba la última patera esta mañana al muelle de la Santa con un total de 30 inmigrantes a bordo, entre ellos una mujer y el resto varones, todos de origen magrebí. Como podemos ver a través de estas imágenes grabadas por un vecino de la Santa, los inmigrantes celebraban su llegada a tierra con gritos de alegría y abrazos entre ellos. Esta es la cuarta patera que llega a la Santa en una semana, una situación que ya preocupa tanto a vecinos como al propio alcalde del municipio, Jesús Machín. Preocupado, pues muy preocupado por la situación. De estos que están llegando, pero preocupado con la poca eh, seriedad del gobierno. Y lo digo la pasaría al gobierno y me diría al gobierno central y me diría al señor Pedro Sánchez y al gobierno de Canarias y al presidente del Cabildo. Pero primero al gobierno central. ¿Cómo es posible que tengan el ciber y que no funcione? Lamentable, penoso. Me estaban diciendo informándome hoy que funciona dos días y se mete después un mes parado. Eso punto número uno. ¿Cómo es posible que no hayan patrulleras? ¿Por qué no hay una patrullera ya en Lanzarote? Ha llamado la atención a todos los vecinos que estas personas sin papeles tenían buena cara, a pesar de las ocho horas de trayecto desde África y que venían bien vestidos, incluso con zapatos y ropa de marcas conocidas, así como de poseer móviles. Pero claro, contento, cambiándose de ropa. Y sacando sus teléfonos, sus Iphone para llamar a su familia y pidiendo teléfonos porque algunos no tenían ni tarjeta para poder llamar a, a sus madres. A las 4 de la mañana ya estaba despierto y ya vi la luz que yo sabía más o menos que venía una patera porque yo tenía una linterna encendida y paga. Y entonces estaba mirando por ahí, yo siempre me levanto todas las noches 2 y media, 3 de la mañana. Eh. Me vine y me asomé y los vi ahí. ¿sí? ¿Y y, pues qué vi, porque <laughs> más o menos pues son todas de la misma edad. Eh, dicen que si sí es porque eh, le, les obliga el gobierno de abajo de Marruecos a hacer la milia no lo sé, Eso, yo lo vi en los medios, no sé si es cierto o no es cierto, lo que sé es que es demasiado, esto es todo demasiado. Muy, muy, mucho sacándose selfies y de todo, todo. Eso sí, eso sí, verdad. Muy contento por haber llegado aquí, La embarcación tuvo que ser remolcada por un pesquero del pueblo que faenaba a primera hora de la mañana en esta localidad y decenas de vecinos ayudaron a que desembarcaran y colaboraron con los recién llegados y con las fuerzas de seguridad para la retención de los mismos.